Lo que estás viendo se considera el lugar más densamente poblado que jamás haya existido. En un área de solo 6,5 acres o 4 campos de fútbol, docenas de edificios individuales se han fusionado en un solo organismo sólido que alberga tiendas, restaurantes, iglesias, viviendas privadas y prácticamente todo lo que hace a una ciudad. Mientras que los apartamentos que dan al exterior disfrutan de la luz del sol, la gran mayoría están ubicados dentro de este bloque, lleno de caminos oscuros. Es un laberinto urbano gigante que atrajo a todo tipo de personas con razones para esconderse. Esta es la ciudad amurallada de Kowloon. Para entender cuán increíblemente densamente vivía la gente aquí, comparemos esta ciudad con otros lugares. Tomemos el East Village en Nueva York, ubicado en el Bajo Manhattan. Hay un pequeño parque en el centro, pero aparte de eso, es un barrio bastante denso con casas históricas en hilera y edificios de apartamentos más recientes y grandes. Según el censo de Estados Unidos de 2010, un poco más de 44.000 personas viven aquí. Eso resulta en una densidad de población significativamente más alta que en todo Nueva York. Y Nueva York es la ciudad más densamente poblada de Estados Unidos. En todos los sentidos, este es un lugar denso, pero comparemos esto con la ciudad amurallada de Kowloon. En 1987, una encuesta estimó que 33.000 personas vivían aquí. La densidad es simplemente asombrosa y, en realidad, el número podría haber sido incluso mayor, con algunas estimaciones que llegan a las 50.000 personas. Tal vez lo más extraño de la ciudad amurallada de Kowloon, sin embargo, es lo abruptamente que termina. Mientras todo está abarrotado en este bloque estrecho de edificios, detrás de las paredes afiladas de la ciudad hay edificios relativamente espaciados e incluso un parque con campos deportivos. Entonces, ¿por qué todo estaba abarrotado en este pequeño bloque? La respuesta es que la ciudad amurallada de Kowloon no formaba parte del resto de Hong Kong, sino que tenía su propio estatus legal. La ciudad amurallada comenzó como nada más que un pequeño puesto militar chino, con unos 10 guardias. Realmente comenzó a tomar forma más de un siglo después, cuando el puesto fue ampliado con la construcción de un fuerte más grande. Al mismo tiempo, el puerto cercano de Cantón comenzó a ganar importancia. El té chino era una mercancía caliente para los comerciantes británicos, que lo compraban en volúmenes impresionantes, permitiendo que esta región prosperara. Sin embargo, la relación comercial era notablemente desequilibrada. Mientras los británicos compraban grandes cantidades de té, los chinos tenían poca necesidad de bienes de Europa. Para mejorar este balance comercial, los británicos comenzaron a importar ilegalmente opio desde India a China. Este esquema resultó efectivo, con el consumo generalizado de la droga aumentando rápidamente. Esto llevó a una epidemia de adicción que causó estragos en la economía china. Reconociendo esta crisis, el gobierno imperial tomó medidas decisivas para detener el comercio de opio, pero este movimiento llevó a un conflicto encarnizado, que más tarde se conocería como la Primera Guerra del Opio entre Gran Bretaña y el Imperio Chino. Gran Bretaña ganó la guerra y posteriormente ocupó Hong Kong en 1841. La ciudad amurallada no se vio afectada, ya que se encontraba en la isla cercana, y como resultado de esta pérdida, el Imperio Chino decidió reforzar el fuerte en Kowloon, construyendo grandes murallas alrededor, dándole a la zona su nombre perdurable, Ciudad Amurallada de Kowloon. En el corazón de esta fortaleza construyeron un yamen, que es la oficina principal desde la cual se administra este puesto. Las tensiones entre China y Gran Bretaña continuaron, lo que finalmente llevó a la Segunda Guerra del Opio en 1860. Como resultado, la península de Kowloon también cayó en manos británicas,
y la negociación final de límites tuvo lugar en 1898, resultando en un arrendamiento de 99 años de los nuevos territorios a Gran Bretaña. Esta es, en resumen, la historia de cómo Hong Kong se convirtió en una colonia británica, como se conoce comúnmente. Pero lo que a menudo se pasa por alto es que la convención incluía una excepción específica, la ciudad amurallada de Kowloon, que se encuentra dentro de los nuevos territorios, un enclave chino en medio del Hong Kong británico. A medida que pasó el tiempo, tanto las administraciones chinas como británicas mostraron una falta de interés en la ciudad amurallada, dejándola a su propia suerte. Los cuarteles desolados pronto se convirtieron en viviendas improvisadas para los ocupantes ilegales que buscaban refugio. Y reconociendo la necesidad de estructuras comunitarias, una iglesia protestante aprovechó la oportunidad para establecer un hogar de ancianos dentro del histórico Yamen. Pero la existencia pacífica de este enclave fue destrozada en 1937 cuando estalló la guerra entre Japón y China. La invasión a gran escala, iniciada por Japón, emergió como el conflicto central en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y en 1942, Japón había tomado el control de vastas franjas del norte de China, así como de varios enclaves costeros, uno de los cuales era Hong Kong, que utilizaron como base militar estratégica. Los japoneses ampliaron el aeropuerto local Kai Tak, y para hacerlo, necesitaron materiales de construcción. Por lo tanto, derribaron las murallas de la ciudad amurallada de Kowloon, que se encontraba justo al lado del aeropuerto. El final de la Segunda Guerra Mundial vio a Hong Kong revertir a control británico. Simultáneamente, la recién fundada República Popular China, en 1949, reafirmó su derecho sobre la ciudad amurallada de Kowloon. Prácticamente, sin embargo, ni los chinos ni los británicos tomaron el control de esta área, y con una enorme oleada de refugiados tras la Guerra Civil China, la necesidad de espacios de vivienda baratos en Hong Kong era inmensa. Así, en las décadas que siguieron, un laberinto de edificios creció cada vez más alto y más denso. Las casas individuales se convirtieron en edificios de varios pisos, en rascacielos de 14 plantas. Las calles iluminadas por el sol se convirtieron en senderos sombreados, hasta que, finalmente, quedaron completamente bloqueadas de la luz solar. Dentro de los confines de la ciudad amurallada, las leyes de Hong Kong no se aplicaban. Cualquier construcción dentro de la ciudad procedió sin adherirse a ningún código de construcción, con una única excepción. Debido a la proximidad de la ciudad al aeropuerto Kai Tak, se impuso un estricto límite de altura de 14 pisos. La ciudad amurallada de Kowloon se encontraba justo en la trayectoria de entrada al aeropuerto. Los aterrizajes en Kai Tak eran únicos en su clase, con pilotos navegando a través del terreno montañoso de Hong Kong, volando notablemente cerca de la ciudad amurallada en la aproximación final. Los apartamentos con el precio más alto eran los que daban al exterior, seguidos de aquellos cerca del patio interior. Estas unidades ofrecían la preciada mercancía de la luz solar y el aire fresco. Podías añadir un balcón enjaulado a tu apartamento, expandiendo ingeniosamente tu espacio vital, pero la mayoría de las unidades estaban ubicadas en el interior, en condiciones extremadamente insalubres. Este es un plano de un edificio típico dentro de la ciudad. Sin ventanas, las personas aquí dependían completamente de la luz eléctrica. Tampoco había gestión de residuos, lo que llevó a una calidad de aire catastrófica. Frecuentemente, la basura simplemente se desechaba en uno de los tejados de la ciudad o se arrojaba en uno de los conductos entre los edificios.
Se dice que el aire estaba constantemente cargado y contaminado por las muchas fábricas que operaban dentro de la ciudad. En cuanto al agua limpia, solo 6 estaciones de agua oficiales servían a toda la ciudad, lo que significa que los residentes a menudo tenían que transportar el agua a largas distancias. En términos de electricidad, pocos realmente pagaban por el servicio. En cambio, la mayoría de los residentes optaban por aprovechar ilegalmente los cables externos, enrutándolos a través del intrincado laberinto de pasajes estrechos de la ciudad. Estas duras condiciones de vida atrajeron no solo a aquellos que buscaban un lugar barato para vivir, el ambiguo estatus legal de la ciudad también atrajo a aquellos que veían oportunidades de negocio únicas dentro de sus confines sombríos. La ciudad amurallada se convirtió en un centro popular para dentistas. Muchos de ellos habían obtenido sus calificaciones en China continental, pero encontraron que sus licencias no eran reconocidas en el Hong Kong, gobernado por los británicos, lo que les impedía practicar legalmente en cualquier otra parte de la ciudad. La ausencia de supervisión regulatoria también permitió que varios talleres, como los especializados en la fabricación de metales, prosperaran dentro de la ciudad. Y las cocinas vendían alimentos populares que estaban prohibidos en el resto de Hong Kong, como la carne de perro. Generalmente, la producción de alimentos era un negocio común dentro de la ciudad amurallada. Había una miríada de carnicerías y fábricas de fideos que abastecían a muchos de los restaurantes de Hong Kong con productos que eran conocidos por ser insalubres, y la policía no podía hacer nada al respecto. Aunque había incursiones policiales, se dice que la triada controlaba la ciudad y el ambiente ilegal en expansión de burdeles, locales de opio, salas de juego y laboratorios de metanfetamina. El creciente miedo público hacia la ciudad amurallada alcanzó su punto máximo en los años 70, pero al mismo tiempo también se comenzaron a formar iniciativas vecinales que proporcionaban una forma de ley y orden locales, así como servicios sociales como clínicas gratuitas. Sin embargo, a finales de los años 80, tanto el Reino Unido como China habían acordado finalmente una fecha para la transferencia de soberanía de Hong Kong. Mientras el Reino Unido se preparaba para devolver Hong Kong a China, la ciudad amurallada de Kowloon se percibía como un recordatorio incómodo del inusual estatus de esta colonia. Las dos potencias acordaron demoler la ciudad en 1987, un proceso que finalmente se completó en 1994, pero no sin un prolongado esfuerzo de reubicación de los residentes. Hoy, la ciudad amurallada es solo un parque con un modelo que da testimonio de la forma inusual de esta comunidad. Mientras se desmantelaban los muros, se demostró que estaba construido sobre siglos de historia china. Se descubrieron objetos que datan de las primeras dinastías chinas. Esta es la historia de cómo la ciudad amurallada de Kowloon comenzó como una fortaleza china. Luego se transformó en un refugio para los desplazados y un imán para los que buscaban oportunidades únicas. Y finalmente, en un recordatorio incómodo de una era colonial que terminó como un parque en el corazón de Hong Kong. ¿Conocías o sabías algo de este interesante lugar? Déjanos saber en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle un me gusta si te gustó el video. Eso nos ayuda a poder seguir mejorando y ofreciéndoles un mejor contenido.